Bueno, en la última práctica de Cristian Alderico como técnico de Talleres, Cristian, imagino la sensación, la incertidumbre tuya, la tristeza, me imagino, más allá de haber cerrado el ciclo, de despedirte de tus jugadores. Sí, la verdad que no es cómodo, pero bueno, creemos que es lo mejor para todos y nos llevamos el cariño y sobre todo el profesionalismo y la entrega de cada uno de ellos y la verdad que yo le decía el otro día en el vestuario, antes del partido, que el técnico normalmente sufre los partidos y disfruta la semana y acá me ha pasado en algunos momentos lo contrario y en otro momento he disfrutado todo, cada partido que tocó. Dirigir a estos chicos lo he disfrutado mucho, aún en la derrota, porque siempre estuvieron cerca de jugar como a mí me gusta y eso es fundamental y son muy honestos y leales y Talleres con estos chicos tiene mucho futuro. De lo que se puede decir, ¿qué te dijeron recién los jugadores? Porque se vio un plantel muy golpeado. ¿Qué plantel dejas más allá de lo futbolístico, desde el humano, me imagino? ¿Con qué sensación te vas? No, que el orgullo de haber conformado una familia y bueno. Lo que dijeron ellos me parece que lo tendrían que decir ellos. Yo lo único que agradecí y me despedí. Y de acá lo que sigue, me imagino que pudiste ver los mensajes que te deja la gente, viéndote en algunos casos que te quedes, en otros casos que en algún momento se reabra tu ciclo en Talleres. ¿Qué le querés decir a la gente del club que sin lugar a dudas se mostró agradecida con tu trabajo aquí en Talleres? Sí, yo no soy de expresarme mucho. Ayer me tomé la licencia de escribir algo para agradecer porque por ahí nunca lo había hecho. No, a mí me dio mucha satisfacción haber estado acá y en un momento donde ellos se sintieron reconfortados por el equipo, que lo expresen y lo expresaron, y que el ascenso fue el fruto de un trabajo, pero no quiero que recuerden solamente eso, sino que quiero que queden cosas establecidas en el club, una manera de jugar, un estilo, una forma de conducir, y ojalá que el nuevo técnico que venga, que creo que ya está resuelto, pueda continuar con eso y sacar provecho del trabajo del plantel. ¿Tu decisión de no continuar al cargo de la dirección técnica tiene que ver con los resultados que vos mismo te pusiste como un límite o tiene alguna razón más, algún argumento más? Tiene que ver con los resultados, tiene que ver con algunas cosas que nos pasaron en el proceso de que diezmaron al plantel. Nosotros dejamos ir dos muchachos para que vayan a otro club, pero hubo un ingreso económico que eso permitió que el club pueda cumplir en alguna de sus obligaciones. Tiene que ver con que AFA había prometido algo que no cumplió y Talleres, por una cuestión externa, no pudo cumplir con sus obligaciones también. Y nosotros vivimos el día a día. Yo no soy una persona que esté económicamente salvado, siempre juego en el ascenso y necesito la plata para sobrevivir o para vivir. Y después tiene que ver también con el resultado, aunque esperaba tener otro rendimiento cuanto a puntos, pero sé que no lo tuvimos únicamente porque perdimos un montón de jugadores y tenemos un plantel corto, pero que cuando se recuperen esos muchachos, el plantel nuevamente va a estar a la altura y Talleres va a estar en el reducido como nos habíamos propuesto. Es muy pronto todavía, recién hoy fue tu última práctica con Talleres, pero ya sonaste en otros clubes que necesitan técnico. ¿Vas a analizar tu futuro? ¿Te vas a tomar un tiempo? ¿Cómo sigue tu carrera acá en adelante? No, lo primero que tengo que hacer es rescindir mi contrato. A partir de eso veré, pero no voy a ser tan mal educado de teniendo contrato con Talleres, hablar con otros clubes para cerrar un contrato que no existe, porque la verdad que estoy contratado por el club. Y para cerrar la nota, me imagino que en algún momento de tu carrera soñarás con volver a este club, porque vos decís, lo dijiste, te hizo muy feliz. ¿Soñás con esa vuelta en algún momento? Recién te está yendo, pero la gente ya te lo pide y te deja las puertas abiertas para un posible regreso. Sí, yo siempre estoy dispuesto. Verdaderamente, cuando yo venía a ver a Talleres y no había dirigido todavía, soñaba con lo que pasó. Bueno, cuando terminó el campeonato de la C y jugamos el segundo de la B, yo soñaba con que este campeonato iba a ser un campeonato igual que el anterior, pero con un desenlace final distinto al que es ahora. Bueno, me queda esa deuda para cumplirle a la gente. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Gracias, Cristian. En serio.